Hey, ¿qué tal amigos de YouTube fanáticos de los autos? Como siempre, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy, Toyota CHR 2021 Gazoo Racing Sport. Vamos con este video. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en todo el tema automotriz, visita nuestra página web solucionesautosfull.com. El Toyota CHR es un crossover urbano producido por Toyota. Comenzó producción en el año 2016 y fue el directo sucesor del Toyota RAV4 de su tercera generación en Japón. Su nombre, CHR, proviene, según la propia marca, de las variantes de la sigla en inglés Cool Hybrid Revolution. También es comúnmente conocido como un Compact Hatch Rider, y creo que este sería el nombre más adecuado para el mismo vehículo. En mercados latinos poco vamos a ver un Toyota CHR, pero para el mercado europeo y norteamericano no solo es un vehículo exitoso, sino también eficiente, presentándose bajo un consumo de combustible de 59 km por cada galón. Debido a la misma relevancia de este producto para dichos mercados, se ha decidido darle un toque deportivo al mismo, con la versión Gazoo Racing Sport, ofreciendo 9 tonalidades diferentes, incluyendo el exclusivo Dynamite Gray, con techo de color negro. También tenemos grupos ópticos diferentes, con un fondo oscurecido y un spoiler frontal más agresivo. Por los laterales contamos con molduras especiales y unas exclusivas y funcionales llantas de 19 pulgadas para el mercado europeo. Hablemos en este momento de todas sus motorizaciones. El CHR es el vehículo más lento de este segmento y categoría, alcanzando de 0 a 100 en 12 segundos. Y si me preguntas, vamos, esto es eterno para el mismo producto. Sin embargo, cuando hablamos de la versión Gazoo Racing, tenemos un bloque de 1.8 litros, 122 caballos de potencia. Sin embargo, está disponible la opción 2 litros, desarrollando 184 caballos de potencia para un vehículo que es inferior al segmento C. Por ende, creemos que está realmente bien relacionado. La ventaja de este producto en cuanto a la versión motor 1.8 es que estaría disponible en países europeos con mecánica híbrida. Por otro lado, las versiones normales con cajas continuamente variable, aunque no son recomendables para el uso de performance, sí lo son para el ahorro de combustible de forma increíble en el mismo producto. En Europa, este es un factor fundamental para la decisión de compra de un producto. El motor base en las versiones sencillas entrega 144 caballos de potencia a las 6100 revoluciones, 139 libras-pie de torque a las 3900. La transmisión es tipo continuamente variable automática, y aunque el desplazamiento del motor son 2000 centímetros cúbicos, es un auto realmente lento. Un Kia Soul o un Mazda CX-3 tiene mejor brío y respuesta dinámica de aceleración que este CHR. Hablemos en este momento de versiones y precios. Las versiones disponibles son las LE, XLE, Limited y Gazoo Racing Sport. La versión de entrada la puedes encontrar desde los $22,620, la versión XLE $24,655, la Limited en $27,675, la versión Gazoo Racing $37,239 y en Europa €30,490. Para la línea de precios que se vienen guardando, definitivamente esta variante Gazoo Racing Sport es algo costosa. Hablemos en este momento de seguridad. El CHR obtuvo 5 estrellas en la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras. También tuvo buen desempeño en el Instituto de Seguros para la Seguridad Vial en Carreteras. No es un top Safety Pick Plus porque sus faros se desempeñaron mal en las pruebas de choque, pero estuvo a punto de ser uno de los mejores vehículos en cuanto a términos seguridad. Lastimosamente, sus faros le jugaron una mala pasada. Pero obviamente no por esto se trate de un vehículo inseguro. Contamos con control de tracción, control de estabilidad, sistema de frenos con ABS, EBD y EBA, frenado de emergencia automático estándar con detección de peatones, animales y ciclistas, advertencia de salida de carril con asistente para mantenerse en el mismo, sistema de cruz control crucero adaptativo y asistente de seguimiento de vehículo próximo.
Como pueden notar, se trata de un producto con un armado muy excelente. Recordemos que los japoneses no juegan ni con su reputación y mucho menos con la seguridad estructural de sus vehículos. Hablemos en este momento de infoentretenimiento, conectividad, nivel de equipamiento. Las versiones Gazoo Racing Sport difieren netamente de las versiones básicas o las normales. No solamente tenemos una estética diferente, los ajustes específicos del chasis también son un claro ejemplo que se trata de una versión Gazoo Racing. Pero cuando miramos el interior, aquí definitivamente nos damos cuenta que también tienen este ADN. Claramente vamos a encontrar etiquetas Gazoo Racing por todas partes, incluyendo los asientos, el timón con costuras rojas y hasta el botón de encendido. Tenemos una pantalla multimedia de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay. Esta es táctil. También puede contar con radio satelital Sirius XM. Las carteras de las puertas, el salpicadero y todo está directamente relacionado con una franja en color rojo, teniendo este tinte de identidad Gazoo Racing. El nuevo Toyota CHR Gazoo Racing Sport es un vehículo bastante llamativo, sin embargo no está aplicado para todos los mercados, sino aquellos donde el CHR tiene gran relevancia. Posiblemente no veamos este vehículo en mercados latinos, o por lo menos estas configuraciones de motores especiales. Por ende, mi recomendación en vez de esta versión sencilla del CHR, te recomiendo el Mazda CX-3. Si este no te gusta por tema de espacio, está el Nissan Kicks y también el Kia Soul, aunque el Nissan Kicks, vamos, también es bastante lento. Amigos de YouTube fanáticos de los autos, esta es toda la información que tenemos del Toyota CHR 2021 versión Gazoo Racing Sport. No siendo más y como siempre, nosotros nos vemos en un próximo video.